Si necesitas algún día que te cure esto, aunque sea un poco, solo pídelo. Aunque ya casi está curado por completo, pero por si acaso, que somos un poco... ¿Brutos? Es una forma de verlo. A ver, técnicamente en un intervalo de 5 minutos he volado del caballo 2 veces. Vamos bajando a la media. Poco a poco. Lo siguiente será cada 10 minutos. Creo que nos vamos a quedar sin hoguera, o al menos yo sin oídos. Tengo un presentimiento, dejémoslo ahí. Yo también lo estoy sintiendo, sí. Yo también lo estoy sintiendo. Pero bueno. A ver si hay suerte y simplemente caen cuatro gotas. Y tenemos suerte. Y a ver cuándo se relaja el norte y podemos ir a por los caballos de allí. Porque sí que es cierto que cuando me puse con todo el asunto de los caballos, dio la casualidad de que pasó todo esto, con lo cual... Ya. Ser ni impedimento. Sí, porque da por hecho que como me encuentre alguien por allí, sabiendo que lo más probable es que estén ahí, yo... ¿Qué quiero decir? Obviamente no haría nada... Nada... Yo dije que lo entregaría vivo. No, en qué condiciones exactamente. Pero vivo lo entrego. Claro. Si se ha intentado resistir y por casualidad se ha caído del caballo unas cuantas veces, pues eso ya no es cosa mía. ¿Ves? Pues parece que se han aclarado un poco las nubes. Aunque sea un poco. Da un poco al menos, sí. Hay que decir que echaba de menos acampar contigo.
Pero espero que todo vaya mejor y poder volver como siempre. Seguro que sí. Al final... En fin, son cosas que pasan. Hay veces que... Que estará todo el mundo pendiente por las malas. Veces que todo el mundo estará pendiente por las buenas. Hay veces que no nos dejarán ni un poco de intimidad. Hay veces que sí. Ahora al menos la tenemos. Más o menos. Me veo que en cualquier momento va a aparecer Catherine corriendo a la distancia y va a venir donde estamos nosotros. Podría darse el caso, sí. Toma la botella. ¿Cómo sabías qué es lo que siempre quise? Porque te quiero mucho y te conozco muy bien. Si es que... No, pero no sé. Al final es lo que te digo. Hay que darle un poco de tiempo a toda la situación y yo creo que sí que se relajará. Y si no, pues bueno, la historia de nuestra vida. Habrá días tranquilos, días movidos y días que alguno de los dos querrá arrancarle la cabeza a alguien. Yo, mientras que no sea entre nosotros, todo bien. Aunque conociéndome, algún día, más de un día, te habrá apetecido arrancarme la cabeza. Pero con cariño, comprensión, dulzura. Arrancarte la cabeza, no, comerte la boca sí, pero creo que no es ser lo mismo, así que... Vale, ya está amaneciendo. También esta zona es de Tapalusas, ¿no? ¿O cuál era la zona de Un Apalusas? poquito más adelante, en el otro lado de la ruta, justo de frente. Vale. Qué tranquilito está Tiniebla, ¿eh? Porque estoy dormido, o sea, creo que yo te estaría pegando un boca. Sí, no, me ha sorprendido que no lo hiciese, la verdad. A él también debe estar cansado seguramente, porque los caballos sienten y saben más de lo que parece. Yo creo que deberíamos ponerlas en marcha. Vale. Okay. Vamos, pues. A ver si se quiere despertar. Ay, me veo ciega. Y eso que me va a la venda.
No, no me abro solo un ojillo. Venga, arriba. Venga, arriba. Oh. Uy, pues vamos a dar vuelta a ver qué encontramos. Vamos, pues. ¿Qué sueño? Net. A ver si encontramos algo decente. Porque tenemos varias razas de esta zona que llevamos buscando más tiempo del que deberíamos. Hoy no me he puesto con los apalusas porque, como te dije ayer, me hace ilusión ir contigo. O Pues sea. mira, cuando encontré la palusa ¿Sí? estaban justamente enfrente de ti. Y Ajá. luego bueno, no era un pinto, pero era un caballo blanco con motitas negras justamente aquí, detrás de aquellas vías. Vale. En aquellas tramaditas de aquí. Pues lo que habrá que hacer, ¿sabes qué es? Marcharnos, dar una vueltita. De hecho, lo que yo hice para conseguir los nocotas, ¿sabes qué es? Ir domando caballos. Uy, 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 uy. Ahora voy. Vale, es que había mucho cactus. Domaba caballos así un poco al general. Y después de eso me fui. ¿Y esos de ahí enfrente? Son Kentuckys, ¿no? Ah, son tenisis. Vale. Quiero El del centro es un macho. El negro también es macho. ¿Cuál quieres tú? ir revolcándose. Vale. Quiero el que se acaba de tumbar, el que tiene el Vale. pelito Ve rubio. tú a por ese y yo voy a por el negro. ¿Vale? Pues espérate, cambio el sitio, no nos vayamos a cruzar. Sí, cuando digas. Pues están tumbados, van a tardar, así que creo que vamos a acercarnos tranquilamente. Vale, no, va a parar, a parar, a parar. Pero. Mi caballo. Una rabia cuando pasa eso. Está vivo. ¿Qué? Casi no lo cuenta. ¿Qué le ha pasado? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas lo que te pasó a ti?
¿Te has caído por abajo? No, yo no, él sí. Ay, no, pobrecito, no. Le voy a dar una zanahoria al pobre. Es que le. Te explico. Le até, ¿vale? Y entonces, una vez que la até, decidió seguir recto. Y claro, ¿qué había delante suya? Pues el sitio por donde te caíste tú. Sigue vivo, yo creo que un poco por pena. Yo creo que sigue vivo un poco por pena, la verdad. Ese también es un semental, ¿no? Vale, pues ya pues tenemos para elegir entonces. ¿Cómo es la yegua? No me acuerdo ahora mismo. Es Ay, que madre, que te traje. ahora te enseño la yegua, no, tampoco. A ver, que si no cogemos a los dos y ya está, ¿no? Pues mira, a falta de un semental tenemos dos. Hay que ir a hacer. Sí. Ahora también te voy a decir, cuando se cayó, por lo que sea, ya no hizo falta el lazo, ¿eh? Normal. Me pude acercar perfectamente al pobre. Normal como para moverse después de semejante golpe. Henry, por Dios. Es que. Yo lo siento, pero es que me. Es que eso fue surrealista. No, al final sí va a ser verdad que te va a hacer falta doma. Estás salvajado, Yo, sí. voy a tener que poner respuestas, ¿o qué? Preferiría que no. Seguro. Sí, seguro, seguro. Sí. Segurísimo. ¿Suenas tan segura? No te metas en conversaciones que sabes que vas a salir mal parada. Claro. Por cierto, creo que si llevas el duca al caballo tal y como lo llevo yo, aguanta tanto como el nuestro. Es que me da pena. Bueno, ver. Es Sí, que. está como para correr, Sí, es que chiquito. me da pena, la verdad. En un principio Sí, era pero lo es que que iba a parece hacer, ser un pero. poco. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada. Voy hablando con el caballo, obviamente. Ah, bueno. ¿Y qué le estabas diciendo al caballo? Nada, nada. No, dime, dime. Es el secreto entre caballo y jinete. Pero entre nosotros, ¿no hay secretos? Ya, pero es que no sé, no sé el secreto, pero es algo privado entre caballo y yo. Me queda súper poco dinero para hacerlo. Uy, espérate un momento. Es posible. Ahora también te digo, el Tennessee.